De acuerdo con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, Manuel Niño Gutiérrez, en este periodo de vacaciones la ocupación hotelera se movió entre 55 y 70%, números que se pueden traducir como positivos y acorde a lo que se esperaba en este verano. Lo que se observó en este tiempo, dijo, es que gran parte del territorio local recibió una buena afluencia de turistas de nivel nacional y también extranjeros. Uno de los factores que ha ayudado de forma significativa a tener números positivos, destacó, son las promociones que se han hecho en otros estados del país. A esto se le suma, agregó, las nuevas rutas aéreas que se pusieron en marcha y como ejemplo es la del vuelo Tuxla Gutiérrez hacia Mexicali que está llegando con un 80% de ocupación. Uno de los eventos más importantes que viene para el gremio es en el mes de septiembre y tiene que ver con el tianguis turístico de reuniones. Empresarios del ramo en Chiapas han sido invitados a participar. Se trata de una actividad en la que pueden encontrar a múltiples proveedores y en ese espacio se pueden también buscar eventos para desarrollarlos a nivel local. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La preparatoria número 2 del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, recibió la feria Jóvenes en Prevención, en la que participan diferentes instituciones enfocadas a prevenir el suicidio y la violencia entre los jóvenes, promoviendo la toma de decisiones con responsabilidad sin importar condición social, económica, salud, educación, nacionalidad, religión u orientación sexual. La finalidad es sensibilizar a los jóvenes en temas como la inteligencia emocional y valores para concientizar y fomentar en los alumnos la detección de factores de riesgo que forman parte del problema de salud pública que es el suicidio. Emma Itzel Orantes Ortega, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, comentó que buscan acercar a los jóvenes los servicios que ofrecen para prevenir también todo tipo de adicciones y el acoso escolar. Durante las ferias organizan conferencias, además instalan stands de las diferentes instituciones que participan, como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Derechos Humanos, entre otras, para realizar diversas actividades. Enfatizó que estos temas se deben trabajar directamente con los jóvenes para que haya una incidencia real. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón personas enfermas, golpeadas o agredidas, ahogamiento dentro de algunos ríos o lagos que se visitaron en esta temporada de vacaciones, pero principalmente el exceso de velocidad, falta de precaución y el estado de ebriedad fueron las principales causas de accidentes que ha atendido la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, explicó el coordinador estatal de Socorros Jesús Albores Hernández. Son aproximadamente 6550 atenciones hospitalarias que se han atendido en las 18 delegaciones del estado en estas vacaciones, son los accidentes de tránsito y atenciones a personas de la edad, los que pusieron con mayor carga de trabajo a los socorristas. Jesús destacó que la Cruz Roja Mexicana en el estado tiene un promedio de atención de entre 55 y 60 incidentes a la semana. La mayoría se han suscitado en las vías rápidas de la capital, con un aproximado de 35 casos a la semana, motivados por la falta de precaución tanto del operador del vehículo como las personas al no cruzar en los puntos peatonales. Álvarez Hernández relata que han habido semanas en las que se han atendido hasta 60 accidentes de motociclistas. Los focos rojos por su letalidad e incidente están identificados en los libramientos norte y sur. Desafortunadamente, dijo, la mayoría es por personas que manejan exceso de velocidad. Es indispensable recordar que son 80 kilómetros por hora la velocidad recomendable y es importante recomendar a los motociclistas que no circulen en estas vías, pues hay carros que exceden estos límites. También resaltó que hay una fuerte incidencia de accidentes de motociclistas y de automóviles en el centro de la ciudad, principalmente en esta temporada de vacaciones, pues las personas que vienen de fuera no tienen el conocimiento de que las vialidades tienen la regla del uno por uno. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. El Estado de México, Jalisco y Chiapas son los estados donde se concentró las mayores cantidades de personas de 3 a 17 años que no asistían a la escuela y no contaban con la educación obligatoria en 2022, características del rezago educativo. De acuerdo al análisis que realizó la Red por los Derechos de las Infancias en México, el REDIM, con base a los datos de la medición de la pobreza 2016 al 2022 que presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se destaca que uno de cada cuatro niñas, niños y adolescentes con rezago educativo en el país residían en estos tres estados en 2022, año en el que Chiapas presentó un porcentaje de rezago entre la niñez y la adolescencia de 15.8%, que en datos duros son 286.322 niñas, niños y adolescentes. Esta cifra representó una disminución de compararse con el año 2020, que acumuló un 16.3%, sin embargo, representó un aumento con respecto al 2016 que tuvo un balance porcentual del 14.2% a nivel nacional en el 2022, el 11.6% de la población nacional de entre 3 y 17 años presentaba rezago educativo. Esto significa que 3.8 millones de niños y adolescentes en el país no asistían a la escuela. Otro dato preocupante es que de 2016 a 2022 el porcentaje de estos menores con rezago educativo aumentó en el país .09% al pasar de 10.7 a 11.6%. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Con base en las estadísticas que tienen registradas la Comisión Nacional Forestal, hasta el último reporte semanal Chiapas tiene acumulados 406 incendios que lo posicionó en el sexto sitio en relación a las cifras más altas en este rubro. Entre el 1 de enero y el 10 de agosto se han registrado a nivel nacional 6.635 incendios forestales en las 32 entidades, afectando más de 783 mil hectáreas. Es importante señalar que los 406 incendios que se han registrado en Chiapas quemaron 294 hectáreas de arbolado adulto, 133 de renuevo. En el caso del arbustivo fueron 3.528, además de 28.927 más hectáreas que también se quemaron de otra vegetación y 13.559 de hojarasca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Un total de 48 estudiantes participaron en el programa Verano con un científico en diferentes instituciones de educación superior y centros de investigación del país, indicó la coordinadora institucional del mismo en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxla Gutiérrez, Cristina Ventura Canseco. 12 estudiantes tuvieron apoyo económico del tecnológico. Seis estudiantes fueron apoyados por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los demás estudiantes realizaron su estancia con recursos económicos propios. Las estancias se realizaron del 19 de junio al 4 de agosto. El programa de verano de la investigación científica y tecnológica del FIN consiste en promover y facilitar que los estudiantes realicen estancias de investigación durante siete semanas bajo la asesoría de investigadores en activo. Los investigadores los guían e integran para poder participar en algún proyecto de investigación. Con esto tienen la oportunidad de seguir trabajando en él a su regreso con la residencia profesional e incluso la tesis, como lo marcan los lineamientos académicos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón.